amigos, yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Danilo Carrera y Michelle Renaud tomaran caminos separados, el mismo día del romántico y sorpresivo final de Quererlo Todo, la exparejita se reencontró, enterneciendo a los fans por la reacción que tuvo Marcelo al ver nuevamente al ecuatoriano. Por eso y te presentamos, así reaccionó Marcelo, hijo de Michelle Renaud, al volver a ver a Danilo Carrera. Después de varias semanas lejos de México, Danilo Carrera volvió al país para ver la transmisión del último capítulo de la telenovela Quererlo Todo. Sin embargo, poco antes de que se reuniera con el elenco para disfrutar juntos del desenlace de la historia que protagonizaron por más de 120 episodios, Danilo vivió un emotivo reencuentro con Michelle Renaud, y en especial con el hijo de la actriz, Marcelo. De hecho, fue la actriz quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans dicho reencuentro, donde podemos ver al pequeño correr sumamente alegre para arrojarse a los brazos de Danilo, quien ya se encontraba agachado para poder cargar a Marcelo y darle un gran abrazo. Luego podemos ver cómo el ecuatoriano le da unos cuantos besos y le dice algunas palabras mientras el pequeño se recarga en su hombro, quedándose por unos segundos fundidos en un tierno abrazo. Nada más amoroso que los niños, escribió Michelle. Aunque cabe destacar que en el video también podemos ver unas maletas detrás de Danilo, con lo que podemos suponer que ni bien llegó a México fue a visitar a Michelle y Marcelo. Por otro lado, recordemos que tanto Michelle como Danilo han hablado sobre su relación en distintas ocasiones y de las decisiones que los llevaron a terminar, siendo esta el hecho de que el ecuatoriano aún no quiere empezar a formar una familia, por lo que hace unos días la actriz de Hijas de la Luna confundió a todos sus fans al asegurar en una entrevista en Hoy que ya no quiere tener más hijos. Yo ya tengo a mi hijito que es Marcelo y no quiero tener otro. Todo mundo dice cosas, nosotros dijimos que queríamos cosas distintas, pero no crean todo lo que ven, expresó Michelle. Pero regresando con el reencuentro, parece ser que Marcelo realmente extrañó a Danilo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.